Gente, vean, estos son los trabajitos de nosotros, ve. Ya está puesta aquí, ve. Vean cómo nos quedaron las ventanitas puestas. Chulada, gente. Ve. Vamos a enseñarles la otra. Después vamos a ir por esta, ve, pero eso es más adelante. Allá está la otra, ve. Y por allá está la otra, ve. Allá está, ve. No, es chiquito. Un clavo algo grandecito, de acero. Allá está, ve. Vean, pues estos son los trabajitos que nos hacemos aquí. Y aquí está la cachada también, este par de puertas, ve. Ajá. Ah, pues sí. Muchachos. Ahí está, ve. Aquí andamos a Luis, va Luis. Ahí andamos, trabajando. Me dijo doña Jessica, salúdeme a Luis, me dijo, y Saludos. dígale que le eche ganas, me dijo. Ya andamos, mamá Jessica, con los Paquitos, aquí andamos con todo. No nos afligimos porque cualquier cosa, lo que sea, aquí andamos Si trabajando. no podemos, lo inventamos. Sí, la cosa es salir de más picado, como dicen Pues aquí. sí, así es que aquí No está. achicarse a nada, como dice usted, sin miedo al éxito. Así, vean, pues, si estamos. Me veo en la. Estoy algo galán. Vamos, gente, saluditos y bendiciones para todos. Gracias a doña Jessica, pues, por esta oportunidad de poderles transmitir todo esto. Cero no hay. Vean. Bueno, toda esta casa yo la pinto. Vean cómo la pinto. Esta yo le doy pintura todos los años. Ahorita no le hemos dado. Vean, pues, chulada quedó la ventana. ¿Cuánto? De dos, de tres. Aquí se la voy a enseñar por este lado. Ya pusimos la cortina nosotros. Ahí estamos, pues, gente. Entonces, hasta aquí les dejamos esta muestra aquí, que vean de que nos ganamos las fichas aquí también de esta manera, pues, porque así no tenemos. podemos andar ahí como muchas personas todo el día en el parque, solo dando vueltas y vueltas y con muchas necesidades. Pues gracias a Dios ahí ya almorzamos, ya tomamos sodita y ya terminamos, pues, despacito ahí, pues. Así es que aquí está la muestra, pues, de que vean que Luis le echa ganas con todos los poderes. No se me raja. Vamos con todo. Quedaron chulas. Hidratado. Vean, ahí están llaves. Hemos estado trabajando a los cuatro vientos con este hermoso mirador, ¿ve? Lo único que Luis se me raja para tomar soda, solo un vasito se echa o dos. ¿Vale? Una, pero una No, botella. no, hombre. No, don Paco, es con todo, pero yo no puedo por el asma. Ah, bueno, pero Me hace daño. ya nos echamos la sodita y ya almorzamos Y ahí. conmigo rico aquí en Ahí estamos entonces, mesita. doña Jessica. Aquí tenemos a Luis, pues, es la muestra para que Ahí vean de que estamos. si no lo ven vendiendo dulces es porque anda Andamos. en otros rumbos conmigo ahí trabajando. Y en la tarde no me miren en el parque con el gancho dulce porque yo a las 4 estoy aquí, cabalito, no estoy parado. Enfrente está el punto de las 4. A las 4 y cuarto ya estoy aquí yo vendiendo. La gente ya está agarrando la costa y yo estoy gritándoles ahí, pues cualquier corita me cae. Está bueno. Por eso que las minas del can no me asustan porque yo me voy por otro lado. No me asustan, como dicen unos que no se puede rebuscar uno. Es mentira. Es huevonería de uno. Sí se puede, 6:30 me levanto. Ya está estoy bien. activado, gracias a Dios. Estoy viejito, pero ahí voy. Como siete ranchos, que Ya estoy te rancho, viejito, hombre. pero Estamos sabroso. más joven que mí. Es 40 años tiene, pero el pase lo hace bien cabal. Vamos, le vamos a cortar la barba de repente, ¿vale? Sí, hombre. Ya en enero dice de Que duerma. que sale de De la cómo, penitencia. no sé cómo. Allá está la otra, se la puedo volver a De la mala enseñar. cachada.
Saluditos, bendiciones para todos, gente. Nos vemos hasta otro videito.